Estoy con Wilmer Ríos, hijo del mejor pitcher, el que ha ponchado más en toda la historia en la Liga Mexicana. Es hijo de Chito Ríos. Y Wilmer va para Grandes Ligas. Y gracias. Le deseo lo mejor. Tuvo una muy buena temporada con Hermosillo y me trajo su chamarra, la gorrita y la gorra. Dice que ya sabe que le voy al algodonero, pero que Hermosillo también es un buen equipo. No, gracias. Y le deseo lo mejor. Esto. Gracias, señor presidente. Un abrazo. Te va a llegar a ser caballo. Allá. Próximamente. En el Salón de la Fama también con el Chito Río. Lleno de cachirules. El borrego no llega ni a 50 años. Y esta es una liga de 60 para arriba. Nos arreglaron, pero hay que perder para aprender. Nos arreglaron, pero los vamos a cepillar más adelante. ¿Quién estoy? Cuatro caballos del béisbol, lo mejor de Liga Mexicana. Están en el Salón de la Fama. José Luis Borrego. Tremendo shortstop. Mire, Matías Carrillo. Este sí macaneaba. Macaneaba y además es el ejemplo de lo que es el béisbol. Él encarna el béisbol. Béisbol es cabeza, es corazón y es carácter. Este hombre era pura pasión, este señor. Y todavía está en activo, va a ir a trabajar de manager el Águila de Veracruz. Y miren, leyenda también, el pitcher mexicano que más ponches dio en todos los tiempos, pues también récord, el pitcher que más ha ponchado, y yo no creo que ya le lleguen, aunque sí, porque ya no, ¿verdad? No llega, ¿no? De Espinal, allá del Istmo, y Daniel. Tremendo bateador, fielder, con buen brazo, pero también muy bueno, lo mejor. Entonces, me da mucho gusto estar con ellos. Jugamos en contra de ellos porque el seguro quería cepillarnos. Y ya nos tenían arreglados. Fue un buen juego. Estábamos perdiendo, creo que 13-6. 13-6. Y lo que decía Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y en la última entrada empatamos.
Y así cardíaco. la vamos a dejar para el próximo juego. Pero puro muchachón, porque la liga es de más de 60. Entonces nos trajeron caballos y cachirules, porque estos no llegan. No llegan a los 60. Tres no llegan, uno sí. Yo sé. Tú, sí. Pero de panzazo, ¿cuánto tienes? 62. 59. Un mes, sí. Un mes. 60, claro. ¿Tú cuánto tienes? 54. 57. 57. Cachirulas. Sí, no, yo ya voy para 70. ¿Sí? Y, y el equipo nuestro de amigos, sí, la norma es todos arriba de 60. Bueno, pero me da muchísimo gusto, la verdad, sí, estar con ellos y que vive el béisbol. Que vive el béisbol.